Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bien, bien. Voy a decir un par de cosas que fijo que me voy a olvidar. Yo venía un poco, me he estado tomando algo ahí y he dicho, voy a ver si me acuerdo de las cosas que tengo que decir. La primera es que, por favor, un aplauso inmenso a la terraza, por favor. La segunda es que para mí hoy es un día especial también porque París es como un hermano mayor, o sea, es una cosa que lo sabe todo el mundo, no estoy diciendo nada nuevo y se lo ha currado un montón desde hace tiempo y necesitamos a gente que curre por la cultura y que piense en el resto, así que el segundo aplauso de verdad, pero enorme para París, por favor. Venga. Lo tercero es que no todos los días se dice públicamente el título de un disco. Y como simbólicamente, pues, París es de mi familia, yo quería que fuera aquí. Aquí yo quería decir públicamente cómo se va a llamar mi disco. Que no es nada trascendente, pero a mí me hace una ilusión de cojones. A ver, vamos a ver. Y si no os gusta, os calláis, no me decís nada. Y luego ya me dedico a cantar y ya veremos. En fin, el disco que espero que salga dentro de unos meses se va a llamar La Luz de los Gigantes. Y ahí está por ahí el productor. Y esta se la voy a cantar a él, se la voy a cantar a París porque sé que le gusta un montón. Y porque hubo un verano donde me acogió en su casa aquí en Sada y me invitó a la mejor una de las mejores tortillas que he probado con el permiso de mi madre, que la ha hecho su mujer Mili, así que se la voy a cantar a los dos. Se llama Todo Irá Bien. Quizás no te querré como una embarazada, sacaré de mis entrañas maneras de tu olor. Suspenderé indiferencia, sangraré al mirar atrás. Quizás no te querré, quizás no te querré. Quizás no te querré, llorar en otra dirección. Levantaré la falda a otra relación. Apretaré los dedos a otra mujer. Le brindaré estas manos rotas. Cantaría medio pulmón. Quizás no te querré. Quizás no te querré. Quizás no te querré. No tengo buena puntería para buscar amor eterno
en algunos cuerpos. Y no olvidé el camino a casa, ni siquiera te olvidé. Quizás no te querré, quizás no te querré. Y seguro que todo, y seguro que todo, y seguro que todo me irá bien. Como gasto papeles recordándote. Muchas gracias. Bueno, de verdad es un enorme placer poder estar aquí cantando con un montón de amigos, porque los considero a casi todos, y a los que he conocido hoy, pues espero que seamos muy amigos. Porque la verdad es que llevamos un año, unos cuantos, recorriendo escenarios. Yo estoy viendo a Tato, con Tato ya hemos tocado un par de veces, estamos planeando alguna cosa también, y la verdad es que esto es la hostia, porque hay un montón de música, hay un montón de gente aquí que hace canciones sin necesidad de ir a buscar fuera, que no hace falta, que tampoco somos tan malos. Un aplauso para ellos de mi parte. Bueno, yo me voy así, es muy fácil. Está el productor de mi disco por ahí, algún músico. O sea que, como no me ayudéis a cantar ahora, luego hablamos. No os pago. Dice, se llama Llévame, y dice, llévame. Es fácil, y dice... Llévame. ¿Cómo mola esto, tío? Es la hostia. Bien, entonces, os vais a dar cuenta en el momento de lo que tenéis que hacer, y ya me callo y ya canto. Muchas gracias, un placer estar aquí, de verdad. Gracias. Quizá sea de esas que huele a ropa tendida, que con sus labios juro pone la piel de gallina, y sus pasos el tic-tac de mi reloj de pulsera, la esperanza de que todo irá bien en la punta de la lengua. Tiene la fortuna de tener la sonrisa transparente y esa patria que sostiene con olores su gobierno, y me come con las manos haciendo tambalear infiernos, haciendo tambalear infiernos, haciendo tambalear infiernos. ¿Cómo es? Llévame. Llévame. Y me utiliza como almohada, y mido la longitud de su espalda con lunares de su piel. Si el frío amenaza con cruzarse, si el frío amenaza con cruzarse, si el frío amenaza con cruzarse, caliente sus manos, caliente sus manos, caliente sus manos.
en mi café. Lleva, 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 llévame. 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 ¿Cómo es? Lleva, 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 llévame. La última. Muchas gracias. Quizá sea de Sas. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Y ahora, tengo un rollazo patatero. Me he olvidado de una cosa que tenía que haber dicho. Y bueno, luego le pediré disculpas, pues lo estoy viendo desde aquí. Lo he liado, pero me he olvidado completamente. Joder, soy un desastre. Quiero invitar, o sea, el siguiente cantautor para mí es uno de los mejores, porque es un tipo que hace unas canciones astronómicas, y eso sí, no me mires así. Y de verdad que es un tío, aparte, que se le ocurra muchísimo y siempre nos está apoyando en las cosas que hacemos. Y hoy en este momento ha tenido muchísimo que hacer y muchísimo que currar, así que bueno. Primero le vais a dar un aplauso, porque se llama Miguel Castro y es uno de los mejores cantautores que hay aquí. Y luego le vamos a dar otro aplauso vosotros, porque es un crack. Un aplauso para él.